Nosotros estamos desarrollando un conjunto de actividades, no solamente con el Minagri, también con el sector salud, con la Dirección Regional de Salud, con el Colegio Médico, con la Policía Nacional, con el Ejército, justamente en la intención de cumplir con lo que ha dispuesto el Gobierno Nacional de garantizar el expendio de productos de primera necesidad a la población. En esa dirección, en coordinación con los comerciantes mismos, en la zona del Mercadillo solamente se está atendiendo lunes, miércoles y viernes. El día de ayer hemos empezado mercados itinerantes en distintas partes de la ciudad de Cajamarca. A raíz de la expectativa que se ha generado y a otras juntas vecinales también se han comprometido, tienen el interés de que podamos ir desarrollándolo. Y el día de hoy estamos haciendo acá en el Estadio Municipal la feria de la Chacra La Olla, ¿no? Justamente coordinación directa con el Ministerio de Agricultura, con Agro Rural, donde son los propios productores los que extraen directamente sus productos a poder compartir con los ciudadanos de Cajamarca, ¿no? De distintas zonas, hay de Jesús, Baños del Inca, La Asunción, de distintas partes, ¿no? De todo el departamento, incluso de otras provincias. Y estamos buscando orden, seguridad, que haya una participación adecuada, estamos controlando el aforo y que nos permita pues que todos los vecinos de Cajamarca tengan la oportunidad de comprar sus productos de modo directo del productor, con precios bajos, con calidad, y que tengamos todos nuestros mercados abastecidos. Hay frutas, hay verduras, carnes, pescados, todos los productos que se puedan necesitar para el consumo diario. Estas coordinaciones se hacen directamente con el Ministerio de Agricultura, esta actividad se coordina con Agro Rural, y son productores, pueden entrevistarlos de distintas zonas del departamento, los que directamente de la chacra están trayendo la producción para poderla compartir con los vecinos, ¿no? Entiendo que en los días previos la Policía Nacional está coordinando directamente con los compañeros de las rondas campesinas para que justamente los productos de primera necesidad puedan tener un acceso regulado. En los dos puntos que nosotros coordinamos, que son el ingreso a las provincias de Andamarca y Chota y el ingreso de la ciudad de la costa Cajamarca en el cruce de Cachapampa, nosotros estamos haciendo todas las coordinaciones pertinentes con ellos mismos para las desinfecciones de todos aquellos vehículos que traigan productos de primera necesidad, para darles la facilidad correspondiente. Entiendo que hay algunos problemas en otros lugares, ¿no? Como el ingreso de Amazonas a Cajamarca, ingreso a la costa en otros lugares donde las limitaciones han sido mayores, pero aquí nosotros estamos dando la oportunidad de que nuestros productores puedan exponer directamente. Tenemos toda la expectativa de que esto se pueda realizar. Hemos empezado con 5 y las ferias itinerantes son solamente 2 días a la semana, y bueno, los mercados formales, 5 mercados que tenemos en Cajamarca, ellos tienen un funcionamiento permanente.